Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en DGESTV, porque DGESTV te ve aprendiendo. Es lunes y estamos dando inicio a esta semana. Que tengan una excelente semana. Y bueno, el día de hoy iniciamos con un programa de dossier. Y bueno, yo soy Leslie Flores y bueno, vamos a empezar. El día de hoy tenemos la presencia del profesor. ¿Del profesor? ¿Su nombre? Rubén Alberto León. Ok, del profesor Rubén. El día de hoy, profesor, díganos qué es lo que nos va a presentar. La idea el día de hoy es mostrarles a ti y a todos nuestros amiguitos que están viéndonos una serie de experimentos de física, experimentos que realizamos en el Museo Universum, el Museo de Ciencias de la Universidad Nacional. Okay. Y bueno, vamos a jugar y divertirnos un rato. Ok, vamos a empezar, profesor. Vamos a, como dice el profesor, vamos a jugar y a divertirnos un rato con estos experimentos que nos trae en este programa especial de dossier. A ver, ¿iniciamos? Bueno, entonces, lo que quiero hacer es mostrarles los experimentos desde el más simple al más complejo. Okay. Entonces, el primer experimento consta del material que tengo aquí, una simple botella y un poco de agua. Ok. Entonces, yo les preguntaría a todos los que nos están viendo, ¿qué hay adentro de la botella? Ustedes pueden decir, poco de agua... No, ya no hay. O, ¿está vacía? O está vacía, pero ¿realmente estará vacía? La respuesta es que no. La botella okay. tiene aire, ese aire que está en todos lados. Ajá. Entonces, vamos a hacer el experimento. Quiero que observen detenidamente y después comentamos qué rayos está pasando. Ok. Entonces, observemos. Para poder hacer este experimento, ¿puede ser cualquier botella así de PET de plástico, profesor? Sí, sí, es lo que quería mostrar, que no es una botella particular, solamente es una botella. Okay. Observen, ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando. Ok. Bueno, vamos a ver aquí, el profesor introduce la tapita. Exactamente, estoy metiendo una pequeña tapa en este vaso con agua, solamente estoy mojando... La tapa y la estoy colocando de esta forma sobre la botella. ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy frotando mis manos, las estoy calentando y lo que quiero que observen ahora es que va a ocurrir con la botella y la tapa. ¡Guau! ¿Sí se ve el pequeño movimiento que tiene la tapa? Entonces, para que no piensen que estoy haciendo un truco, vas a hacerlo tú. Okay. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a poner otra vez de nuevo la tapa. Okay. Quiero que mientras frotes tus manos, rápido, rápido, queremos que se calienten. Rápido, rápido, así, fuerte, fuerte, fuerte. Y ahora pongo la tapa sobre la botella y delicadamente no la aprietes, simplemente toca la botella. Se está moviendo la tapa con el simple hecho de poner mis manos al frotarlas alrededor de la botella, la tapita se levanta igualmente. ¿Esto a qué se debe, profesor? Bueno, como lo había comentado hace un momento, dentro de la botella tenemos aire. El aire okay. es una mezcla de gases. ¿Qué hay en el aire? Pues tenemos el oxígeno, que es el que respiramos, y también tenemos nitrógeno. De hecho, la mayor cantidad del elemento que hay en el aire es el nitrógeno. Okay. 75% del aire es nitrógeno, una cuarta parte es oxígeno, y bueno, luego tenemos otros okay. elementos. El aire es una mezcla de gases. Entonces, dentro de la botella tenemos un gas. Cuando yo estoy mojando la tapa, lo que estoy haciendo es sellar con la tensión superficial de la tapa a la botella. Entonces, okay. de alguna manera estoy encerrando el aire que está dentro de la botella. Eso como es lo que pasa. Se encapsula, ¿no? Está encerrado. Okay. Está encerrado. Entonces, hasta ahí tenemos que el aire que he metido dentro de la botella está encerrado por la tapita. Okay. Ahora, cuando estoy frotando mis manos, ¿qué ocurre? Se calientan, elevan Ajá. su temperatura. Y cuando yo pongo mis manos sobre la botella, estoy calentando al aire que está dentro de okay. la botella. Ahora uno se preguntará entonces, ¿qué le pasa al gas? ¿Qué le pasan a los gases cuando estos se calientan? Cuando tú calientas, aquí lo estoy haciendo de forma indirecta a través de mis manos, cuando yo caliento el gas que está dentro de la botella, uno observa que la tapita empieza a levantarse. Eso se debe a que los gases al calentarse se expanden, aumentan de tamaño. Entonces, básicamente lo que estamos obteniendo aquí es una regla fundamental de la física y de los gases, es que aumentando la temperatura, aumenta el tamaño. Y al aumentar el tamaño del gas, va a empujar, va a aumentar la presión dentro de la botella y eso hace que la tapita se levante. Nos estamos viendo que es un experimento donde hay mucha física
Y realmente los materiales que hemos utilizado los podemos conseguir en cualquier lado. Ok, así es. El profesor ya nos mostró un experimento muy sencillo que podemos hacer en cualquier momento con cosas que tenemos prácticamente en la casa. Y, por ejemplo, una botella de agua te las puedes comprar en cualquier lado. Y, bueno, se puede hacer muchas cosas y aprender de ello. Ahora, ¿qué otro experimento nos trae, profesor? Entonces, primero que nada, hay que recuerden, ahorita lo vamos a usar de nuevo, recuerden que lo que hemos hecho es ahora observar que al calentar un gas, una mezcla de gases en este caso, van a aumentar su tamaño. Entonces quédense con esa idea porque posteriormente vamos a ver el caso opuesto, ahorita van a ver a qué me refiero. Okay. Pero antes de continuar, quiero recordarles, hace un momento les mencioné de qué estaba hecho el aire. El aire está hecho de oxígeno y nitrógeno. Les he dicho que en el aire, de hecho, la mayor componente es nitrógeno. Pero ese nitrógeno que está en el aire es un gas. Un gas que no podemos ver. Lo que tengo ahora, lo que he traído desde el Museo Universum, es lo que tengo aquí en este pequeño termo rojo, una muestra de ese mismo elemento que está en el aire, nitrógeno. Okay. Solamente que ya no es nitrógeno en su forma gaseosa, es nitrógeno en su forma líquida. Líquida, ok. Pensemos esto. Pensemos esto, pensemos en los estados de la materia, por ejemplo, en el agua. ¿Qué le tenemos que hacer al agua, que en su forma líquida, para que se convierta en un gas? ¿Calentarla? ¿Qué creen que deberíamos hacerle a un gas para que pase el efecto opuesto, se convierta en un líquido? ¿Enfriarla? Cuando las gotas se condensan, se enfrían y entonces se convierte en agua líquida. Entonces, algo similar podemos rescatar de aquí. El nitrógeno, que es un gas, aquí está en su forma líquida. Pero al estar líquido, está extremadamente frío, extremadamente frío. ¿Qué tan frío te imaginas que esté? A ver, si tú dime, podemos decir, ¿estará como frío como el hielo? Pues yo creo que frío como hielo, ¿no? Para el hielo del agua. Ajá, el frío, sí, el hielo. Como los hielitos que pones en el refrigerador para el agua. Sí. El agua, a temperatura, a condiciones normales, se convierte en un sólido a 0 grados centígrados. Ok. Hemos oído que en el clima hablan de que no, que estamos a menos tantos grados. Eso quiere decir que la temperatura es más baja que el hielo. Bueno, para no hacer el cuento largo, el material que tengo dentro de este termo se encuentra a menos 196 grados bajo cero. Es uno de los materiales más fríos que se pueden fabricar, a excepción del helio líquido. Ay. Ahorita no siente nada porque está dentro del termo. Entonces, vamos a vertir un poco de nitrógeno, porque lo primero que hago cuando tengo nitrógeno es tirarlo. Es muy divertido tirar nitrógeno. Ok. Vamos a ver. Aquí estaba haciendo... ¡Oh! ¡Uy, sí! ¡Cuánto humo! Vertí un poco de nitrógeno. Está frío aquí, en la pierna. Vertí un poco de nitrógeno para que observaran que en efecto es un líquido. Entonces ahora vamos a tirar un poco de ese mismo nitrógeno en la mesa. ¿Sí? Ok, observemos qué ocurre cuando el nitrógeno líquido entra en contacto con la mesa. Entonces... Ok, vamos a ver. Observemos. Veamos. ¡Guau! Wow. Vamos a hacer también el suelo, un poquito más. ¡Guau! Wow. Ahora, ¿está mojado? No. Está frío. Está no está frío, mojado. Pero no así, hasta saca humito. Sí, no se preocupe, no van a tener que lavar esto. No. Eventualmente, lo que quise mostrar con esto es que el nitrógeno, en el contacto con otros materiales como la mesa, pues se va a evaporar, ¿no? Este nitrógeno... ¿Por la misma temperatura tan fría que tiene? Exactamente, es muy frío, pero al contacto con algo como el piso, la temperatura del ambiente, va a hacer que se evapore. Ok. Es muy difícil mantener el nitrógeno en este estado, ahorita lo hice en este termo, pero bueno, ahorita vamos a seguir platicando de este material. Ok. Entonces, tengo nitrógeno en este pequeño vaso de unicel, va a seguir así un rato, porque como ustedes han de saber, el unicel es un material aislante térmico, es decir, evita que los objetos se calienten o se enfríen, es decir, que pierdan o que ganen temperatura dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, tú tienes el café en este vaso y va a tardar en enfriarse. Exactamente. Si lo pusiéramos en otro material, rápido se enfría. En este caso, el nitrógeno... Lo mantiene en esa temperatura fría. Ok. Pero bueno, entonces, hace un momento habíamos observado que con la botella, ¿qué rescatábamos? ¿Qué principio rescatábamos? Que los gases, al calentarse, se hacen más grandes. Okay. Ahora les había prometido hace un momento que íbamos a hacer el efecto opuesto. Ajá. Vamos a ver a qué me refiero. Tengo nitrógeno dentro de este vaso. Vamos a vertir un poco más. Pues vemos cómo se vierte un poquito más de nitrógeno a temperatura baja. Y bueno,
aquí tenemos un globo. Ok. Que tiene el globo, pues tiene aire, ¿no? Ajá. El aire, como habéis dicho, es una mezcla de gases y quiero que observen qué va a ocurrir ahora. Ok, observamos. Está el globo, el vaso que tiene el nitrógeno a baja temperatura. Vemos que introduce el globo el profesor en el nitrógeno. Y aunque está amarrado el globo, ay Dios, no sé, se está saliendo el aire del globo a pesar de que está. Pareciera que se está desinflando el globo, pero lo que estoy haciendo es enfriando el aire que está dentro del globo. Entonces, al enfriar el aire, ¿qué va a ocurrir? Se va a comprimir, va a ser el opuesto de hace un momento. Si el globo se hubiera desinflado, no podríamos hacer esto. Vemos cómo el aire está regresando a la, pues al globo. O sea, se está volviendo a expandir, ¿no? Es lo que hemos visto. Cuando metí el globo dentro del vaso, lo que hice es enfriar el aire dentro del globo. Por lo tanto, el aire se hizo más pequeñito, se comprime. Por eso pudo caber dentro del vaso. Cuando saco el globo, entonces el aire vuelve a recuperar el tamaño de la temperatura normal y entonces vuelve a expandirse. Hemos visto cómo los gases al calentarse, ¿qué ocurre? Se expanden y al enfriarse, se comprimen. Entonces decía que íbamos a ver el caso opuesto al que vimos con la botella. Ya hemos comprobado cómo funcionan los gases con la temperatura. ¿Sí? Ok, wow. Ahora, ustedes me dirán, ¿puedo hacer lo mismo metiendo un globo a mi refrigerador? Pues no, ¿por qué? Porque la temperatura a la cual el aire se va a comprimir es una temperatura cercana a la del nitrógeno líquido. Entonces, con un refri no nos va a servir, nada más vamos a ponchar el globo. Entonces, no, lo hagan. Digo, no. Ok. Pero bueno, ahora lo que se me ocurre es mostrarles que este material es divertido, pero también hay que tener cuidado con él. Vamos a ver a qué me refiero. Ok, vamos a observar. Tengo aquí una pequeña rosa. Y en esta ocasión la rosa no va a ser para ser galante, sino para mostrarles un experimento científico. ¿A qué me refiero? El cuerpo humano está hecho de células. Esta rosa también está hecha de células de diferente tipo, células vegetales y animales. Pero lo que las hace comunes es que hay agua. ¿Alguna vez has metido agua dentro de una botella y la han metido dentro de un congelador? Sí. Bueno, probablemente algunos de ustedes han observado que cuando tú metes una botella llena de agua en un congelador, explota. ¿Por qué? Porque el hielo se hace más grande. Bueno, el punto es que, bueno, si no lo han hecho, ya tienen tarea, ¿no? Bueno, ¿a qué me refiero? Porque ¿a qué voy con esto? Voy a meter unos segundos, la rosa dentro del vaso con nitrógeno. Unos segundos. Este vapor que se está generando se debe a que el nitrógeno está quitándole calor a los pétalos de la rosa y por lo tanto la está congelando, pero va más allá que simplemente congelar los pétalos. Como es tan frío, habremos hablado de 195 grados bajo cero, lo que va a ocurrir es un proceso que se llama cristalización. Van a ver a qué me refiero. Se rompió la rosa. Se congeló. Exactamente. Las células se cristalizaron y entonces ya tenemos una textura muy diferente a lo de la que hemos visto hace un momento. Diferente. Casi se volvió de cristal, dirían algunos, ¿no? Bueno. Bueno, después de limpiar todo este basurero, pero quería mostrarles que si alguien hubiera metido su dedo varios segundos, le hubiera ocurrido lo mismo. No, pues entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Si metes tu dedo, se te congela la uña y se te troza. Hay otra cosa que tener en cuenta cuando uno utiliza nitrógeno. El nitrógeno es un material muy caprichoso. ¿Por qué? Porque, como lo habíamos mencionado hace un momento, necesita contenedores especiales para poder permanecer frío. Pero ustedes dirán, bueno, la forma para hacerlo frío es sellarlo. Si alguien sella el nitrógeno, va a estar haciendo algo muy torpe. ¿Por qué? Cuando el nitrógeno es sellado, este empieza a evaporarse. ¿Y qué habíamos dicho que ocurre cuando los gases se calientan? Se expanden. Y si está sellada su contenedor, ¿qué va a ocurrir? Se comprime.
si está sellado, es decir, tú tienes el nitrógeno dentro del contenedor, entonces se calienta, empieza a expandirse, pero has sellado el contenedor. Entonces va a aumentar mucho la presión dentro del contenedor, es decir, va a explotar. Entonces, ha habido casos en los que muchas personas dicen, ay, me quiero llevar un poco de nitrógeno a mi casa, me lo ponen en la botella y entonces dicen, ah, sí, sí, lo meten, lo tapan y pum, tienen una bomba. Entonces, vamos a ver, no vamos a hacer una bomba aquí, vamos a hacer algo, pues, vamos a mostrar el principio. Voy a poner un poco de nitrógeno, muy poco, muy, muy poco, dentro de este pequeño vasito. Y voy a sellarlo con esto. Ay. No, nitrógeno hubiera explotado, ¿no? Sí, pues sí. Pero vieron cómo el nitrógeno al estarse evaporando aumenta la presión, lo que habíamos visto con la botella, y entonces empuja a la tapita, ¿no? Bueno, he guardado lo mejor para el final. Okay. He guardado lo mejor para el final. ¿A qué me refiero? Vamos a ir por pasos para ir describiendo el fenómeno que les voy a mostrar a continuación. Hemos jugado ahorita con el nitrógeno. Okay. De varias formas. Ajá. Pero ahora el nitrógeno no va a ser el protagonista del experimento. Va a ser solamente uno de los materiales que nos van a ayudar a obtener lo que estamos buscando. ¿Alguna vez has jugado con imanes? Sí. ¿Qué has hecho con los imanes? Todos hemos jugado con imanes, es muy divertido. ¿Qué es lo que pues, hacemos con los imanes? Pues los pego, los despego, los jalo, los... Bueno, te doy aquí un par de imanes. Ok. Quiero que nos los muestres a nuestros compañeritos que nos están observando. Ay. A ver, son dos imanes circulares. ¿Aquí se ven? Generalmente estamos acostumbrados a ver los imanes oscuros. Se llaman, esos son imanes cerámicos. Esos son imanes diferentes, se llaman imanes de neodimio. No hay nada diferente de un imán normal, solamente que son más fuertes. Ok. Nada más. Bueno, hemos entonces jugado con imanes. Entonces hemos jugado. ya se me pegaron aquí. Bueno, hemos jugado con imanes, entonces. ¿Han observado que los imanes pueden atravesar la materia? Es decir, las fuerzas de los imanes pueden hacer que puedas mover un imán aunque no lo estés tocando, ¿no? La interacción entre los imanes, lo que se llama la interacción de los campos magnéticos, los campos de fuerza entre los imanes. Bueno. Esos campos de fuerza pueden atravesar toda la materia, aparentemente. Hay un único material el cual no permite que los imanes puedan atravesarlo. Y ese material es el que tengo aquí en mi mano. Ustedes dirán, es otro imán, es negro, se parece. No, bueno, esta pastilla hexagonal que tengo en mis manos no es un imán. Se conoce como una pastilla superconductora. Un superconductor es uno de los materiales más exóticos que se han descubierto y han trabajado las últimas décadas en la física. ¿Qué rayos significa eso de superconductor? Bueno, primero hay que entender que es un conductor. ¿Alguna vez te has dado toques? Sí. Bueno, a algunos les ha gustado, a algunos no, los toques eléctricos. Bueno, el cuerpo humano puede generar ese proceso porque es un conductor eléctrico, ¿sí? Los cables de metal son conductores eléctricos, permiten el paso de los electrones para generar la corriente eléctrica. Eso significa ser un conductor. ¿Qué significará entonces ser un superconductor? O sea, no un conductor. Un conductor es algo que permite el paso de electrones. Fácil, ¿no? Pero un superconductor, el prefijo super, es como un superhéroe, ¿no? Quiere decir que no solamente lo hace, sino que lo hace muy bien. Un superconductor tiene una propiedad de que la corriente eléctrica pasa sin resistencia alguna. O sea, cuando les pasas corriente se calientan. ¿Por qué? Porque generan resistencia eléctrica. Un superconductor no. Entonces es una propiedad interesante de los superconductores, pero no es la única. La propiedad, lo que les voy a mostrar ahora, se conoce como efecto Meissner. El efecto Meissner, vamos a irlo explicando paso a paso, ¿en qué consiste? Voy a enfriar el superconductor. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con nitrógeno. Vamos a enfriar al superconductor. ¿Por qué estoy enfriándolo? Porque los superconductores adquieren sus propiedades, digamos, de poder
cuando están fríos. A temperatura normal no funcionan. Al menos hasta el día de hoy no se han encontrado superconductores a temperatura ambiente. Los superconductores funcionan a bajas temperaturas, como la que tenemos con el nitrógeno. Yo les había comentado hace un momento que los imanes tienen fuerzas de atracción o repulsión que pueden atravesar la materia. En este caso, el superconductor es el único material que no permite que esas fuerzas lo penetren. ¿Qué va a pasar entonces? Que las fuerzas del imán, en lugar de actuar contra el superconductor, le van a rebotar y van a actuar contra el propio imán. El resultado, vamos a enfriar un poquito más el conductor porque no se enfrió por completo. Lo vamos a observar en un momento. Primero que antes que nada, como paréntesis. ¿Hacia dónde se va el vapor de nitrógeno? Hacia abajo, o sea, lo vierte y jala hacia abajo. El vapor de agua se va hacia arriba. Entonces estamos viendo que hay un comportamiento diferente. El nitrógeno gaseoso se va hacia abajo porque es más pesado que el aire, que la mezcla de aire, entonces va por abajo. Pero bueno, ese era un pequeño paréntesis, okay. Porque dirán, ¿por qué se va por abajo? Se ve raro, pero es un paréntesis. Ahora sí. Lo que tengo aquí ya es el efecto Meissner en forma. ¿Qué está pasando? Si quieres puedes observarlo de más de cerca. El imán no está tocando la pastilla, está flotando. ¡Es cierto! La monedita está flotando. La monedita. Aquí veo que el imán exactamente está el superconductor cubierto por el nitrógeno. El nitrógeno sigue bajando. Y de hecho lo que es el imán está flotando, incluso flotando y vamos está a ponerlo, girando. Vamos a ponerlo a bailar. Está girando. ¿Sí lo observan aquí? Como se dan cuenta, las fuerzas del imán no pueden penetrar al superconductor, que es la pastilla oscura. Por lo tanto, las fuerzas del imán van a jugar contra el propio imán y van a provocar esta lo que se conoce como levitación cuántica. O efecto. Wow. Se ve muy padre el imán flotando y girando. Incluso. Exactamente, tócalo, puedes. No te preocupes. Tampoco te recomiendo que metas la mano. Podemos sacarlo con esta pastillita, no hay problema. Y se vuelve a poner. Y lo colocamos encima. De nuevo. Está girando porque yo. Pero sí se tiene que tocar con mucha delicadeza, porque si lo haces con más fuerza. Ah, bueno, sí, para. Por supuesto. Ajá. Pero es un fenómeno muy sutil. Se siente duro. Bueno, como con cierta, no sé. Es una experiencia diferente. Sí. Sí, tal vez no podemos describir cómo, pero es algo diferente. Sí, se siente diferente. Entonces, este tipo de experimentos los realizamos en la sala de estructura de la materia, la sala de física del Museo Universum. Okay. Si algún día van, pues pregunten si pueden hacer esos experimentos, porque son muy divertidos y bueno, pues nos muestran que la naturaleza tiene cosas mucho más extrañas de lo que podríamos imaginar. Así cosas es. Sorprendentes. Y pues busquen. Ahí pueden hacer muchos tipos de cosas. Tal vez no con nitrógeno, pero hay muchas cosas que pueden encontrar en internet en varios lugares con sus maestros, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso ha sido todo. Ok. Y pues, si tienen esto le puede servir incluso a los niños, ¿no? Por ejemplo, si les piden algo en la escuela o algo de información, ¿pueden ir allá a Universum? ¿Pueden visitarlo? Universum es un museo de ciencias donde la intención es ir a divertirse. Ok. O sea, tú puedes ir y a lo mejor porque te envían los profesores. Aquí paréntesis a los profesores. No envíen a los alumnos para hacer un reporte. Universum es un museo para divertirse. Y entonces, la intención en el museo es encontrar actividades como estas u otras. Hay muchas cosas que podemos hacer en la sala de estructura, pero no solamente es la única sala. El Museo Universum tiene otras 12 salas, cada una con una ciencia diferente. Entonces, bueno, hay muchas cosas por hacer. Si quieren ir al museo, pues los esperamos, pregunten por este y otros experimentos en la sala de estructura de la materia y pues los esperamos. Ok, muy bueno. Bueno, ya como lo dijo el profesor, podemos ir, ustedes chicos pueden ir a Universum, no solamente tiene que ser forzosamente para que sus profesores los manden, sino simplemente para que ustedes vayan y conozcan ciertas cosas que sean divertidas, prácticas y muy didácticas, ¿verdad, profesor? Sí. Entonces, no se cierren las puertas, vayan, visítenlos. ¿Usted en qué sala está? ¿Se encuentra en una sala específica, profesor? Lo que les había comentado hace un momento es estos experimentos eventualmente se hacen en la sala de estructura de la materia. Okay. La primera sala del museo, la sala de física.
Okay, muy bien, ya saben, pueden encontrar al profesor ahí en la sala de física, que es la primera de Universum, y bueno, pueden encontrar y contar con este experimento y muchos otros donde el profesor y otras personas que trabajan ahí los pueden asesorar y ayudarles a hacer este tipo de experimentos. Así, ¿verdad? Es, así es. Okay, chicos, bueno, espero les haya gustado este programa especial de Dossier con los experimentos que nos trajo el profesor el día de hoy de Universum. Y bueno, profesor, antes de despedirnos, gracias por traernos esto, por mostrarnos y brindarnos su conocimiento. Pero antes de irnos, ¿le gusta mandar unos saludos a alguien a quien usted guste? Bueno, me doy improviso. Muchachos, yo, más que nada no es un saludo para alguien, es una recomendación, porque yo estudié en una secundaria técnica. Ok. Y ahorita terminé de estudiar la licenciatura en física en la UNAM. Y esto es algo divertido que pueden hacer durante la carrera, pero no es lo único. Busquen, traten de estudiar una carrera científica. ¿Por qué? Porque es algo muy gratificante, no solamente para uno, sino para las personas con las que uno convive. Entonces, busquen, y puedes aprender muchas cosas, ¿no? Tú puedes darte cuenta de esto. Por ejemplo, había cosas que yo no nos trajo al día de hoy el profesor y yo no tenía ni idea, pero bueno, ahora ya las veo. Y como dice el profesor, dense esa oportunidad y bueno, para que ustedes conozcan más. Y pues igual pueden ir, igual de ahí, yendo a visitar al profesor en Universum de las diferentes salas, se pueden dar cuenta que sí se pueden dedicar a esa profesión, ¿no? Pueden estudiar eso si les llama la atención. Y como estas, hay muchas otras cosas, así es que chicos, los esperamos. Y bueno, yo me despido. Gracias, profesor, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, igualmente. Nosotros seguimos aquí en DGSTV. Recuerda, DGSTV te va aprendiendo. Seguimos con más programación en un ratito. Yo soy Leslie Flores y gracias por habernos acompañado esta mañana en el primer programa de lunes. Y claro, no me puedo ir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para la realización de este y otros programas. Y también gracias a mis compañeros de producción. Nos vemos al ratito. Yo soy Leslie Flores. Bye. Listo.